tardes. Buenas. ¿Qué quieres? ¿Está el farmacéutico? No es farmacéutico, es farmacéutica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mariquilla. Hola. ¿Qué es lo que quieres? Atienda a la señora. ¿Estás tú primero? No, no, atienda a la señora. Yo no tengo prisa. Muchas gracias, joven. Toma, Pilarín. Uy, qué raro. ¿No te pesas? Ah, ni hablar. He recorrido toda la farmacia de esta zona y he visto que la que más peso es en esta. Es una báscula muy asquerosa. He decidido pesarme la de la calle Urquijo. Esa sí que es buena. Nunca paso de los 70, 72. Esto sí que es una maravilla de báscula, niña. Oye, Pilarín, esto no tendrá efecto secundario, ¿verdad que no? No, los normales. Te lo digo porque el otro día leí el prospecto de una cosa que se está tomando mi marido. Oye, y me asusté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía, en caso de sensibilidad a la fenilpropasona, pueden aparecer síntomas de galactonuria, mareo, encefalitis, prurito, somnolencia, inhibición de las funciones vegetativas, disminución de los reflejos, por lo que se aconseja su prudencia en la administración a conductores, mujeres embarazadas y colostomizados. ¿Colostomizados también? También. Uy, qué barbaridad. ¿Todo eso decía? Todo eso y más. Ya ves, ¿cómo sabemos mi marido y yo si somos sensibles o no a la fenilpropasona esa? ¿Eh? ¿Cómo lo sabemos? ¿Eh? Bueno, mujer, esas son cosas que se ponen como medida de precaución. Sí, pero te obligan a estar pendiente de todo. ¿Eh? ¿Y las contraindicaciones qué? ¿Qué me dices de las contraindicaciones? Pues mira, te las voy a enumerar. No, por favor. Otro día me las enumeras. ¿Qué está esperando este señor? Ay, sí, perdón. Que ha sido usted muy galante. Gracias. Oye, ¿cuánto hay, Pilarín? A ver, son 350. 300. Pues fíjate, ni que lo hubiera sabido, justo. Toma. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Y tú eres sensible a las fenilpropazonas esas o no? ¿Qué es lo que quieres? Buenas tardes, Pili. Buenas tardes, doña Rosa. ¿Qué es lo que quieres? Atienda a la señora. Aquí seguimos un orden y tú estás primero. Que no tengo ninguna prisa. Ay, muchísimas gracias, joven, ¿eh? Pero qué amable, ¿eh? ¿Has visto? Mira, Pili, ¿tienes potitos para el tercer mes del bebé? Sí. ¿Qué pasa, doña Rosa? ¿Que tiene a sus nietos en casa? No, son para mi marido. ¿Y qué clase tienes? Pues tengo de todo. Tengo de pollo con arroz, de ternera con zanahorias, de lenguado con patatas, de todo. ¿Tienes potitos de alubias de Tolosa? Pues no. ¿Y potitos de bacalao al pilpil? Tampoco. Lo más especial que tenemos es merluza en bechamel. Bueno, yo creo que le gustará, ¿eh? Prepárame 6 tarritos. No, 6 no. Dame 4 mejor, 4. Muy bien, vale. ¿Y qué, doña Rosa? Que don Ricardo está de capricho, ¿no? Está sin dientes. Y como no puede masticar, pues le he dicho, Ricardo, Ricardito, a comerte los potitos. Aquí está. ¿Cuánto es? Son 4... 360. ¿Me lo quieres apuntar en mi cuenta? Muy bien. Muchas gracias. Adiós y muchísimas gracias, joven, muy amable. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, tú quieres preservativos, ¿verdad? Hay paquetes de 12 y de 6. Los de 12 valen 800 pesetas y los de 6, 450. Peri, Real, Supra 3 y Control. Normal y extrafino sensación. Una goma es una goma y el que no la use con su pan se lo coma. ¿Los tiene de colores? No. ¿Y con sabor incorporado? Tampoco. Oye, esto es una farmacia, no uses eso. Bueno, pues vale. ¿Vale qué? ¿Qué vale? ¿Pero qué vale qué? Cualquiera. Ay. ¿Tamaño japonés o tamaño europeo? Pues no lo sé. ¿Usted qué cree?
Hijo, eso es una cosa muy personal. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues lo voy a pensar. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Todavía lo sigue viendo tímidos. ¿Cómo? Sí, para comprar profis. Que todavía hay chicos que les da vergüenza pedirlos cuando hay gente delante. Con lo bien que los pedía Pedro Ruiz en la tele. Chencho le llama camiseta. ¿A Pedro Ruiz? No, a los preservativos. Por lo visto, cuando estaban prohibidos, los vendían en el rastro así. ¡Camisetas! ¡Camisetas para la gripe! ¡Camisetas! Y fíjese, eran preservativos. Camisetas. Mira qué bien. Oye, Pili. ¿Qué? ¿Has vendido hoy alguna camiseta? Pues no. Hoy la gente parece muy tranquilita. ¿Y ayer? ¿Vendiste alguna? ¿Ayer? Tampoco. ¿Por qué lo pregunta? Porque me parece que... Sí. Faltan paquetes. Bastantes paquetes. ¿Sí? ¿Usted cree? Pues no sé. ¡Ah, sí! Ayer vino un camionero, pero se llevó solo un paquete. Además, me lo pidió con mucha delicadeza. Me dijo, oye, bombón, dame un condón. Pero nadie más. Ayer por la tarde, cuando salí un par de horas, ¿vino alguien más? Aparte de los clientes normales, claro. ¿Ayer? Sí, vino Adolfo, su ex, tan simpático como siempre. Estuvo ahí un buen rato hablando por teléfono con una rubia. ¿Y cómo sabes que era una rubia con quien hablaba por teléfono? Pues porque no paraba de decir, me voy a poner rubio contigo. Ya. También estuvo su padre, don Enrique, con una rubia también. Vaya, sueca, danesa, alemana... No, de Guadalajara. Se llamaba Ortodoncia y decía que se iba a hacer una carie en la dentadura. No, se llamaba Cari y dijo que se iba a hacer una ortodoncia en la dentadura. Eso. Estuvieron aquí un buen rato esperando y al final se marcharon. Ya. ¿Y aparte de mi padre y Adolfo, no vino nadie más? Pues no. No, nadie más. Bueno, vino Chencho un rato, pero enseguida se fue. Ya. Hombre, mírale por dónde viene. ¿Chencho? No, Adolfo. Buenas tardes, Pili. Hola. Hola, Lourdes. Hola, Adolfo. ¿Pasamos un momento dentro? Sí. Atiende tú, Pili. Vale. ¿Dónde estuviste ayer en horas de oficina, perdona? ¿Tenías alguna cita con algún amante? Cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Por qué me llamas ladrón? Yo no he robado nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es un dicho de mi madre, hombre. Cree el ladrón que todos son de su condición. ¿Y tú? ¿Tú qué tal con tu última rubia? ¿Qué rubia? ¿Con la que estuviste hablando ayer desde este teléfono? Es morena. ¿Por qué tenía que ser rubia? Que te explique, Pili, por qué cree ella que tiene que ser rubia. ¿Y luego qué? ¿Salisteis por la noche, no? Pues sí, sí, fui a cenar. ¿Y después de la cena qué? Lo normal. Pues sí, lo normal. Pagué la cuenta. Eso no es lo normal. Lourdes, yo no sé lo que será normal para ti, pero para un hombre separado y una mujer soltera que se atraen, después de cenar y de pagar la cuenta y de subirnos a mi piso, lo normal. Ahí quería yo llegar. ¿Ahí precisamente? Ahí. ¿Antes de o después de? Antes de. Adolfo, quiero que seas sincero conmigo, ¿eh? Nunca me había atrevido a preguntártelo desde que nos separamos, pero tengo que hacerlo. Adolfo, tú haces el amor con camiseta. (Risa)
ni en invierno. Camiseta, gomitas, profis, como quieras. Preservativos. Eso es lo que quiero decir. Pero, Lourdes, ¿a qué viene ese interés por mis intimidades sexuales? Porque me preocupa tu salud, Adolfo. Con el SIDA y todas esas cosas. Ya no solo los homosexuales, sino los heterosexuales también corren peligro. Y como tu vida sexual últimamente es tan promiscua. Pues eso, que me interesa saber si haces el amor con camiseta. Sí lo hago, Lurditas, lo hago. ¿Ah, sí? ¿Utilizas preservativos? Ya, ya. Pues se habrá muerto de una indigestión, pero yo le he dado de comer todos los días. Eso para que lo sepas. Tú le has matado de hambre. Mira, esta noche le voy a hacer la autopsia. Como no le hayas dado de comer, te la ganas. Sí, hombre. Sí, y me vas a devolver los 20 duros que te di. Me vas a comprar uno igual. ¿Cómo no lo venden? Pues cazas uno. ¿Cómo no sé? Mira, enano. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Entráis y ni siquiera saludáis a vuestro padre? Hola. Hola. No hace falta que seáis tan efusivos. Me emocionan vuestras demostraciones afectivas. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué reñís? Este que ha dejado morir mi saurio. Di que es mentira. ¿Tú qué? Su lagartija. Le di 20 duros para que se encargara de alimentarla. Y la ha matado de hambre. Mentira. Es que se ha comido todas las moscas. ¿Y tú pretendes abrirle ahora las tripas a la lagartija para ver si tiene las moscas dentro? Claro. Siempre te he dicho que Quique tiene un alma muy sensible. Y como no tenga moscas dentro, este enano se la gana. Pero vamos a ver, Quique. Vamos a ver. Ven acá. Siéntate. Olvídate de los animales por un momento y hablemos de otras cosas. De chicas, por ejemplo. ¿Eh? ¿Qué tal andas de chicas? No me dirás que te gustan más los bichos que las chicas. Es distinto. Hombre, claro que es distinto. Aunque a veces no es tan diferente, no creas. ¿Quieres saber lo que hacía yo a tu edad? Mejor que no lo sepa. Mamá, ¿qué día soy? 18. Pues esta noche a las 12 se pone malo el yogur que hay en la nevera. Quedas avisada. Hasta luego. Guiller, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Guiller? Ven aquí. ¿Qué pasa que no me has oído? Guillermo. ¿Y los deberes qué? Asunto de negocios, mamá. Me voy con la panda. Asunto de negocios. ¿Qué negocios eran esos? Eso digo yo. Por cierto, Pili, ¿qué tal con tu chencho? Pues, bien. Mira, yo no me quiero meter en tus asuntos, ¿eh? Pero, ¿tú crees que ese muchacho lleva buenas intenciones? Pues no sé, yo creo que sí. ¿Ah? Es un poco bruto, pero muy majo. Dice que quiere casarse. Aunque claro, un boxeador nunca se sabe cuándo lo va a tener todo resuelto. La vida da tantos golpes. Claro, por eso es boxeador. Así que los llama camisetas, ¿no? ¿Cómo? A los preservativos, que los llama camisetas. ¡Ah, sí! Me hizo una gracia cuando me lo dijo. ¿Y cómo te lo dijo? Pues así, con toda naturalidad, como es el de brutote. Me voy a poner una camiseta. ¿Y se la puso? Son muy buenas las camisetas en invierno. Y para todo el año, Pili. Para todo el año. ¿Qué pasa, linda? Hola, Chencho. Hola, jefa. Hola, Chencho. Nada, que pasaba por aquí y me he dicho, pues voy a entrar un ratejo. Pues nada, nosotros aquí hablando de camisetas. ¿De camisetas? Sí, de profilácticos. Y que, por cierto, faltan más de 20 paquetes de la estantería. Tú estuviste ayer con Pili, ¿no? Sí. ¿Y no viste si algún cliente tenía una pinta rara o sospechosa, en fin? Pues yo me preocupaba más de otras cosas. La verdad sea dicha, jefa. ¿Sabe que también se llaman gabardinas? ¿Cómo? Los profis. Ah, ¿gabardinas? Sí, también. Y calcetines para el viaje.
¿Calcetines para el viaje también? Sí, yo no sé por qué, pero qué guay. Muy guay. Pues no entiendo por qué en vez de venderlos en la farmacia, no lo venden en la sección de caballeros del Corte Inglés. Bueno, yo me abro, ¿eh? Es que estoy haciendo un transporte. ¿Ah, sí? Sí, ya te he echado un ojo y me voy. Qué guay. Hasta luego, jefa. Hasta luego, Chencho. Gracias por la información, Chencho. Es un libro abierto, tu novio, ¿eh? Da gusto. Ay, ya lo creo que da gusto. Tamaño europeo. Pues yo a tu edad había tenido 5 o 6 novias. ¿Eh? ¿Qué te parece, Quique? Pobrecitas. Empezaron a sufrir desde muy jóvenes. A mí lo que me pasa es que me molan las chicas mayores que yo. Y claro, no me hacen caso. Las de mi edad es que no me molan. Me parecen unas crías. Solo dicen chorradas. ¿Y cuál es el tipo de mujer que te gusta? Y espera, no me digas nada, a ver si lo adivino. Fina, delgadita, un poco tímida y con cierto aire intelectual. ¿A que sí? Sí, una mezcla entre Madonna y Marta Sánchez. Joder. ¿Y tú? ¿Por qué no te casas otra vez, papá? ¿Casarme yo? ¿A qué viene eso? No sé, a lo mejor eso te tranquilizaba. ¿Tranquilizaba? ¿Qué quieres decir? Pues que te noto un poco despendolado. ¿Ah, sí? ¿Se me nota despendolado? Sí. ¿Y se me nota mucho? Mucho. No te enfades, papá, pero se te nota mucho. ¿Despendolado? Sí, despendolado. Como el abuelo, vamos. Ya. Por eso, te casas, te tranquilizas y todos están contentos. Claro, todos están contentos. ¿Y a ti no te importaría? No, cada persona tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Me parece muy bien que pienses así, Quique. Muy bien. Quien no estoy seguro que pensará así es tu madre. Sí, ella también piensa así. No hace más que decir que quiere rehacer su vida. Ah, dice que quiere... Ya. ¿Y sabes si hay alguien con quien quiera rehacerla? Pues no lo sé. A veces sale a cenar con amigos, pero no sé. Y pensándolo bien, papá, si ella quiere rehacer su vida y tú quieres rehacer la tuya, ¿por qué no te casas otra vez con mamá? Quique, hasta ahora habías hablado con una enorme sensatez, pero acabas de perderla. ¿Casarme yo con mamá? ¡Qué tontería! ¿Es que ya no la quieres? Sí, sí, claro que la quiero, pero no como para volver a vivir con ella. Pues yo recuerdo que os queríais mucho. De pequeño lo recuerdo. Sí, nos queríamos, sí. Y os reíais mucho. Sí, sí, nos reíamos mucho. Nos queríamos mucho. Pero luego las cosas se fueron estropeando. Mamá dice que la culpa fue del juego. Bah, eso es simplificar mucho las cosas. Los ciegos, Primitiva, Bonoloto, quinielas, más lotería. ¿Falta algo? Pues no, creo que no. Pues sí. Mira una bichita de luz. Hola, hija. Hola, papá. ¿Qué miras? Estoy buscando a Torito Guillermo. Se ha ido sin hacer los deberes por un asunto de negocios. Estoy preocupada porque no sé de qué negocio se trata. No te preocupes, que ese es listo para la vida. Sí, demasiado. Anda, pasa. Bueno, ¿y tú qué tal? Bien, bien. Me han llegado noticias de que has cambiado el mercado común por el producto nacional. Con que de Guadalajara, ¿eh? Exactamente, de Jadraque, provincia de Guadalajara. Y todo fuego, hija, todo fuego. Ya, ya.
Pues con el fuego de ella y los calores tuyos, comprendo los incendios forestales. No bromees, hija, que estamos muy enamorados. Sí, sí, como siempre, enamoradísimos. Ay, papá, no paras, ¿eh? Llevas un promedio de 2 novias por mes. Es todo un récord. Bueno, ni siquiera Adolfo en sus mejores tiempos. Ay, si mamá levantara la cabeza. Siempre me acuerdo de tu madre. La otra noche soñé con ella. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y qué soñaste? Pues un sueño muy bonito, muy hermoso, muy romántico. Íbamos los dos corriendo en una ciudad desierta y ella me perseguía dándome escobazos, latigazos, golpes. Claro, claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, madre mía. Usted es Pedro Ruiz. ¿Mm? Y querrá preservativos, ¿no? No, porque estoy muy bien surtido. Es que tengo un amigo que es condonero. Ah, condonero. De esos que van en Venecia remando y cantando. No, mi amigo fabrica condones. O sea que como fabrica condones es condonero. ¿Qué quería usted? ¿Tienen ustedes algo para los dolores de Hacienda? Lo siento, pero me temo que no. ¿Verdad que no, papá? No. La verdad que no tenemos. Últimamente lo demanda mucho, pero no tenemos nada. ¿Y dónde duele eso? Pues es un dolor aquí, o sea, como en la ingle, como una hernia. Y luego una presión en el pecho, en la parte de aquí, te coge... O sea, como un infarto. Exacto. Los dolores de Hacienda son como un infarto. Pero a lo mejor me pueden ayudar, porque me han dicho que por aquí cerca hay en un sitio que a lo mejor no es una farmacia... Un lugar donde hacen enjuagues y ungüentos. ¿En la calle Ferraz? Pues, ¿saben algo? No. Gracias y perdonen, ¿eh? Hasta luego, adiós. 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 Señor Ruiz. Dígame. Cuídese. Uy, me cuido muchísimo. Desde hace 2 años, borré y cuenta nueva. Hasta luego, adiós. Adiós. Pues su amigo el condonero estará haciéndose de oro. El año pasado se consumieron en España más de 150 millones de preservativos, lo cual ya es consumir. El caucho ha dado paso al nuevo látex y ha disminuido el riesgo al 1%. Te veo muy al día, querido suegro. Evidentemente debes tener mucha práctica en ciertas cosas. Un farmacéutico debe estar muy bien informado, querido yerno. Y desde los chinos, antes de Cristo, que lo fabricaban de papel de seda aceitados, hasta el moderno higienista Lord Condon, que lo revolucionó, han pasado siglos. Sí, y han pasado muy pocas horas desde que han desaparecido más de 20 paquetes de camisetas, gabardinas, calcetines de viaje, como queráis llamarlos. ¿Aquí? Sí, aquí. Oye, no sospecharás de nosotros, ¿verdad, Lurditas? No pensarás mal, ¿no? Si está pensando que ha sido mi Chencho, está muy equivocada, ¿eh? Yo no sospecho de nadie. Pero me parece muy raro que desde ayer a hoy, precisamente de ayer a hoy... Hola, buenas tardes a todos. Hola. Lourdes, tienes un hijo que es un sol. Y un gran negociante, mira qué globos está vendiendo ahí a 5 duros. ¿Verdad? Pero si son condones. ¡Mamá! ¡Guillermo Segura, te voy a...